Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones. Scorpio, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Spiritual Love vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda, Scorpio, que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus de tu signo. Scorpio, recuérdate de dejar una pregunta en los comentarios. Contestamos una pregunta al final de la lectura. Y si tu pregunta no es contestada, por favor, repítela porque no puedo contestarlas todas. Se hace lo que se puede para ayudar con mucho cariño. Solo repite la pregunta y pon pregunta no contestada al lado. También recuerda de participar en la lectura gratis que regalamos de parte del Arcángel Miguel. Él siempre regala tres, cuatro y cinco lecturas. Voy a dejar el link en la cajita de descripción para que puedas participar sin más preámbulos Escorpio vamos a ver qué pasa con las energías y qué mensaje hay para ti cuando estaba meditando acerca de tu lectura lo que me decían es como que hay algo que se arregla entre tú y alguien más y hay una persona que te va a valorar más que nunca parece que alguien te hacía entender que no te apreciaba o algo así eh, o no hacía lo suficiente por ti o puede ser que tú hayas salido de relaciones donde tú has sentido que alguien no, no te ayudaba o no te daba amor o no te daba comprensión como tú lo mereces. Eh, yo veo que hay una situación donde viene un gran cambio en ese aspecto. Eh, veo que en matrimonios lo primero que sale, lo que indica o te vas a casar o alguien va a querer casarse contigo, vas a conocer la persona con quien vas a casarte. Eh, veo que hay una situación donde y algo se derriba lo que no es firme y tú viene éxito viene una fundación sólida a tu vida lo que sea que estás construyendo ahora va a ser sólido parece que tú saliste de una situación difícil yo veo que hay una situación donde vienen más ideas creativas hacia ti también algo que tiene que ver con tu vida va a tener un balance y también algún tipo de situación legal se resuelve. Veo que hay una situación donde tú te sentías que algo te faltaba en la vida o puede ser que todavía te sientas así. Y veo que hay como una situación donde te has sentido atacado o hay personas como que realmente te han como hecho algún tipo de daño energético o has tenido enemigos. Yo veo que eso se va a alejar de tu vida. Ponle mucha atención a tu salud. Para algunos de ustedes eh, veo como que algunos de ustedes sufren del estómago o hay algún tipo de situación donde te has sentido un poco mal de tu salud, dolores de espalda y cosas como esas. Yo veo que tienes que cuidarte un poco más. Puede ser que necesites descanso o cuidar lo que comes. Pero hay muchas cosas que van a empezar a solucionarse para ti. Me dicen el valor tuyo es grandioso. Siempre recuérdalo. Siempre ponte en primer lugar. No quiere decir ser egoísta. Quiere decir que te amas tú mismo. Aquí veo, Scorpio, que ha habido una situación donde te has sentido abandonado, ignorado, o puede ser que algo o alguien que te dio la espalda en el pasado regresa, o hay una persona que quiere realmente ganar tu corazón. Hay una situación donde como algo que esperabas que tiene que ver eh, con una persona que está a distancia en el área del amor o formar un hogar con una persona que no se decidía también puede ser un viaje que vayas a hacer llega hacia ti y va a ser algo que va a ser productivo. Veo que algunos de ustedes sentía como que no tenían triunfo o estaban en una situación donde esto no llegaba lo que es como algún tipo de formación de hogar estabilidad en tu hogar triunfo en tu hogar amor en tu hogar yo veo que ahora va a llegarte a ti veo que viene como algún tipo de nuevo y esto puede ser con un tiempo divino que se está cumpliendo que viene directamente hacia los escorpianos saliendo como de algún tipo de problema. Puede ser también que alguien libere sus energías después de haber estado bastante estancadas en algún tipo de situación tóxica. Veo que hay una situación donde hay más comunicación. Algunos de ustedes eh, puede ser que tengan una conversación con una figura paterna. Esta persona puede ser que quiera pedir disculpas por algo o quiera reconciliar con su familia. Veo que tú te alejas de traiciones. Alguno de ustedes siente que un familiar también te apuñaló por la espalda o te cansaste de querer cuidarte las espaldas de personas cercanas. Veo que hay una situación también donde vas a tener una buena noticia bastante esperada y esté algo que manifestaste. Esto tiene que ver mucho con dinero. Aquí está tu signo, Escorpio. Está el signo de Sagitario, Cáncer, Piscis. También el signo de Géminis, Aries, Libra, Sagitario nuevamente. Por si estás lidiando con uno de esos signos, también el signo de Capricornio y Virgo. Veo una situación donde viene una sorpresa, para algunos de ustedes algo que renace o puede ser que tú conozcas a una persona que vive en el extranjero. También si estás planeando un viaje, yo veo que viene. Hay alguien que va a salir de la cárcel o sale de un problema económico. Puede ser también que hay una persona que por fin te dice lo que piensa o lo que siente por ti. Aquí veo que alguno de ustedes sobrevive y empieza como a tener eh, una mejor alegría, una mejor vida. Me dicen sobrevives de ataques de personas falsas, lo que indica que pasaste por muchas decepciones en el área de la amistad y en el área de personas con quien te relacionas. Aquí veo, Scorpio, que tú eres fuerte y que vas a reconocer tu fuerza. También tu energía cambia para bien. Viene más dinero hacia ti. También hay una situación donde alguien se va a integrar a tu vida. Esto puede ser alguien que te dice que quiere salir contigo para los solteros o puede ser que una amistad te presente a alguien o hay alguien que simplemente se comunica después de mucho tiempo. Veo que vas a estar mucho con tu energía y me gusta mucho que sales tú y también como que tu carácter sale a la luz teniendo un nuevo comienzo. Me dicen nadie va a poder humillarte más. Parece que alguien se sintió humillado por alguna razón y viene un nuevo ciclo romántico más justo para los escorpianos donde antes había más decepciones o algún tipo de mentiras aquí veo que hay una situación también donde tú triunfas a base de sacrificio me dicen tu sacrificio no ha sido en vano y tú te vas a sentir orgulloso de lo que has logrado veo que vas a empezar a avanzar hay muchas como muestraciones de mudanza de cambios o de viajes para algunos de ustedes puede ser que estén pensando mucho en eso también veo que hay una situación donde tu jornada va a empezar a cambiar, muchas señales indicándote de que vas en el camino correcto y también hay una situación donde puede ser que estés viendo mucho el 1111 o el 222. Aquí veo que estás dejando ir cargas, estás dejando ir situaciones difíciles. Para alguno de ustedes se le está limpiando la energía de una energía tóxica familiar o de un karma familiar. Yo veo que hay un conflicto que alguien resuelve contigo o tú resuelves con alguien muy importante en tu vida y te veo también poniendo límites a la falsedad. Eh, hay una situación donde la estabilidad va a ser parte de tu vida o va a ser mejor de lo que soñabas. Alguno de ustedes se está dejando ir un compromiso para ir a algo mejor y esto puede ser algo que tiene que ver con trabajo o una casa o como mudándote, cosas como esas. Me gusta mucho que la energía que viene hacia ti es una energía de progreso, de avances y también de estar alineado espiritualmente. Si estás lidiando con una persona que le tiene miedo al compromiso o estaba en una situación karmática, yo veo que hay como una gran liberación para que unas personas estén juntas. Aquí veo que hay protección para ti o necesitas algún tipo de protección. Veo que hay alguien que te va a ayudar para que puedas salir adelante y también para que tengas una mejor posición de vida en el área económica, lo que indica una recomendación o una situación de una promoción en el área laboral. Me gusta mucho que tú vas a tener como ese ascenso. Escucho ascenso. Puede ser que eso es como se dice en donde estás, ascenso laboral. Aquí veo que hay una puerta que se abre y tú vas a ver cómo creces, me dicen, no te vas a quedar paralizado. Hay una energía de dejar ir, mucho soltar y mucho tomar acción. Si es una decisión que tú tienes que tomar de dejar algo atrás y no lo dudes porque hay muchas señales de que sí tienes que soltar de que tienes que liberar tu corazón y pensar un poco más en ti también veo una situación donde tú tienes que ser tu propio líder y tienes que enfocarte y en no permitir que nadie te pueda manipular me dicen ya basta de manipulaciones la protección está contigo y sales como de una etapa de tristeza y sufrimiento algunos de ustedes puede ser que haya perdido su figura materna y veo como que esta luz te está ayudando de está el cielo. Veo que hay una situación donde también tu carrera va a renacer. Es posible que o tú termines una carrera o decidas estudiar algo o tú tengas una nueva oportunidad donde vas a hacer algo diferente en el trabajo. Aquí veo que hay alguien que te culpaba de algo que va a darse cuenta de que se equivocó. También te veo liberado. Hay alguien que tenía un problema legal que se iba a absolver. Puede ser que un juicio sea a favor tuyo. Aquí veo que es cuestión de tiempo para que las cosas sucedan. Me dicen, te damos 30 días. Parece que es 30 días para una decisión que hay que tomar o 30 días para que se decida algo que tiene que ver con una situación legal. Eh, me dicen, dale la bienvenida a lo nuevo. Algo nuevo viene hacia ti. Una oportunidad nueva viene hacia ti, tu camino está siendo abierto, liberado. Hay una energía también de muchos cambios que vienen en ti como persona y tú vas a salir de estos retrasos y una traición de una persona que te envidia o que te hace daño a propósito. Escorpio, me gusta mucho cómo tu energía va a desenvolverse y va a llenarse como de amor real. Puede ser también que haya una amistad que quiera ofrecerte amor o que tu relación se vuelva más sólida. Me dicen que sales de una situación donde has sobrepensado demasiado. Y hay alguien también como que ya va a decidirse y se va a comunicar. Si estás en contacto cero con alguien, esta persona se comunica muy pronto. Me dice que va a confesar algo y que va a haber un cambio de ciclo. Y esto va a pasar antes de que se termine el mes. Aquí veo que tus finanzas van a empezar a evolucionar. Y también hay una situación donde eh, viene un cambio. Eh, puede ser que alguno de ustedes también le aprueben un préstamo que tenga que ver con poner un negocio o reinvertir en un negocio o algo así. Me gusta mucho el desenvolvimiento que hay porque va a haber mucha gratitud o tu vida va a empezar a evolucionar. Me dicen que hay algo que esperabas que llega Otra vez comunicación o acerca de dinero o acerca de una persona en particular. Escorpio, <laughs> hay alguien que se decide. Eh, o tú vas en camino a este compromiso y esta estabilidad. Me gusta mucho porque es lo primero que te salió cuando estábamos viendo la energía. Y me dicen que también hay una situación donde alguien como que va estaba dando tiempo, hacía más de un año, y me dice que por fin va a expresar su amor. Mantente positivo, que hay cosas que van a empezar a curarse. ¿Alguno de ustedes tiene una controversia, un problema o algún tipo de situación con una hermana y va a llegar una claridad? También yo veo como que... Hay alguien que, que vive lejos en, en, en otro país y puede ser que te diga que siempre te ha llevado en el corazón o que hay una situación donde esta persona te va a confesar algo. Veo a alguien también que viene a casa, puede ser que una persona eh, resuelva algo que tenga que ver con una situación legal. Si hay una persona como que la van a deportar yo veo que le va a ir mejor de lo que espera cuando regrese parece que esta persona está atormentada pero veo que la eh, viene como un gran un gran cambio en tu vida aquí veo como cortar de tu vida lo que no te sirve es importante y veo que algo que estabas esperando finalmente suceda esto puede ser el final de una relación de alguien también aquí está el signo de sagitario eh, géminis y Escorpio. puede ser que ustedes hayan estado lidiando con uno de esos signos Veo algo que se termina o algo que te sorprende a ti. Una situación donde también te van a dar un dinero que estabas esperando de parte de una institución. Esto puede ser una institución legal o una situación donde puede ser que estabas en una demanda o algo así. O eh, un seguro. Ay, escucho seguro de vida. Hay alguien como que le van a pagar un seguro de vida. No, como que alguien más falleció y te van a dar el seguro de vida que no te lo querían aprobar antes. Aquí está el signo de Pisces, Cáncer. Escorpio, Tauro, que veo que vas a estar independiente financieramente. Hay personas como que están peleando contigo acerca de algo. Puede ser en un empleo también en donde te sientes atacado por un grupo de personas o hay gente que habla mal de ti. Yo veo que vas a estar como enfocado en tu progreso o tú vas a tener una mejor oportunidad. que está el signo de Leo? Que veo que tienes mucho miedo de que alguien no vuelva o se reconcilie o tú no volver a encontrar amor o algo así. Veo que sí encuentras amor. Me dicen hay una espera para solucionar algo que te está robando el sueño. Alguno de ustedes puede ser que se sienta como un poco defensivo y melancólico. Veo como que vas a tomar una decisión o algo está en tus manos o alguien te hace un ofrecimiento y va a esperar tu respuesta. Que está el es signo de Leo Sagitario y también cáncer. ¿Qué consejo hay para Scorpio? Ten paciencia, la frustración se va a eliminar. Hay algo que tiene que ver con dinero y tu sacrificio, como que van a tener que reconocerlo. ¿Qué es lo que se arregla y este valor que le dan a, a Scorpio? Algo que tiene que ver con alguien tener determinación o algún matrimonio o algo que tiene que ver con alguien proponerte. Se arregla. Aquí veo que algo no era el tiempo correcto. Y me dicen ahora si lo es, tienes que avanzar ¿no? sin detenerte. Aquí veo también una situación como que tú vas a encontrar el objetivo de tu vida o vas a estar haciendo algo que te gusta mucho. Trata de enfocarte en lo que tú quieres, en tu propósito, porque te va a ayudar el Arcángel Miguel. Veo mucha protección hacia ti, también veo mucha empatía. Veo que tú te vas a dar cuenta del por qué alguien te puso tanta resistencia y veo una responsabilidad que vas a cubrir. Algunos de ustedes sienten como que tienen que criar sus hijos solos o algo así. Y veo que también tienen algún tipo de trauma de la niñez que van a poder soltar o dejar. Y tiene que ver con su padre, un abandono o algo así. Aquí veo que hay alguien que te va a confesar que no te trató como tú te merecías. Y veo más valor que viene hacia los escorpianos. Eh, veo que vas a estar con una persona por las razones correctas. Si eres madre soltera, es posible que conozcas una persona que va a adoptar tus hijos y va a haber como una, un gran cambio en la dinámica familiar positivamente. Escorpio, muchas gracias, muchas bendiciones. Me gusta mucho hacia dónde va tu energía y me gusta mucho que hay cosas que van a arreglarse para ti y para los tuyos. Bendiciones nuevamente, por favor, dale me gusta, comparte, suscríbete y vamos a pasar a la sección de las preguntas. Recuerda que no puedo contestarlas todas, pero se hace lo que se puede con mucho cariño. Eh, vamos a ver quién más eh, aparece aquí. Eh, mabu mabu quiere saber si es seguro que invierta en una oficina profesional de lo que estudió bueno yo veo que tú tienes mucho miedo a que te vaya mal y veo que Tienes que ponerle entusiasmo en lo que haces y tener seguridad y si va a haber éxito. Con esta energía no lo hagas. Si no te sientes segura, si te sientes mal, si tienes miedo de perder. Y porque lo que haces en la vida tienes que hacerlo con entusiasmo, con cariño, con amor y porque te gusta. Y eso atrae buena suerte. Ahí está la clave de la buena suerte. No te pongas tanta presión, dice el arcángel Miguel. Um, Miriam, Xavier, eh, si la persona de interés le va a buscar. Yo veo que hay un nuevo comienzo de una persona nueva, pero está de ti aceptar, querida. Me dicen, tú tienes libre abeldrío, hay algo nuevo que viene hacia ti. Está de ti aceptarle. Eh, y Hernández, quiere saber si se va a mudar, si podrá regresar a trabajar. Veo que estás indecisa y veo que va a haber un tiempo de espera. Pero sí se va a solucionar, lo único que va a tomar un poco de tiempo. Vamos a ver otra persona. Alejandra León, pregunta no contestada. Si llegar el amor verdadero a tu vida, primeramente el amor viene de adentro de ti, nadie te lo da, uno comparte con otras personas. El amor real eres tú, amarte tú. Que si viene un compañero de vida, una persona con quien compartir, yo veo que sí, viene un amor a ti, viene una relación muy bonita hacia ti. Y si te dedica a lo que te gusta, si va a poder cubrir tus gastos, parece que sí, pero te veo trabajando para una institución, lo que indica que puede ser que seas empleada de alguien por un tiempo. O te conviene ser empleada de alguien por un tiempo. Vamos a ver otra persona. Julia Expósito Álvarez, si se va a casar con su pareja actual. Yo veo que estás manifestando esto y veo que hay una situación donde hay un poco de tristeza. Esta persona no sé si es que tiene hijos con alguien más o hay algo que tiene que ver con colapso por cosas del pasado eh, con alguien más. Esta persona tiene como algún tipo de problema con alguien en otra parte o o algo con una ex o algo así. Eh, yo no veo matrimonio, pero sí veo que hay algún tipo de responsabilidad o algo así. Si tú estás planeando tener un bebé eh, con esta persona o algo que tiene que ver con familia, cuidado con eso. Eh, no veo por ahora la satisfacción de una unión porque esta persona o tiene dudas o piensa mucho en el ayer. Alba Lucía, si materializa la unión con mi llama gemela, bueno, primeramente tienes que confirmar que esta persona sea tu llama gemela. No necesariamente se materializan las relaciones con tu llama gemela. Eh, si la tienes, eh, porque depende de ambos y del crecimiento espiritual. Son relaciones de crecimiento espiritual y si una de las personas con el libre albedrío decide no hacerlo, se queda para otro término, otro plano de vida. Yo veo una reunión y algún tipo de conversación con esta persona o alguna celebración. No veo eh, matrimonio porque veo como algo que tiene que ver con soltería o parece que tú no vas a tener eh, matrimonio por ahora eh, con esa persona en particular. Eh, pero sí veo que le ves o le ves en un evento o hay conversaciones o algo así. Marixa eh, eh, nació el 11-11 y -11. ya sueña mucho con el 11, que si quiere significado, bueno, primeramente es un número importante, pero yo lo que veo en esto es que te están diciendo que algo se va a solucionar, algo que te preocupa, que no te despromesida, que viene un nuevo comienzo. Um, ok, José Ramón Díaz Herrero quiere que yo sepa que me parezco mucho a su ex. Eh, ok, gracias. <laughs> Espero que no tengas malos recuerdos con ella. Eh, vamos con Clarisa Castillo. Eh, si Alberto tiene sentimientos hacia ella. Yo veo que la relación terminó. Puede ser que esta persona te espie en los medios sociales, pero no veo sentimientos, sino como algún tipo de recuerdo y como que da por terminada la relación. Narciso, Orgaz, eh, pregunta no contestada. Quiere saber? Eh, ¿Quieres saber algún tipo de número? Eh, No veo números para ti, eh, puede ser el son bastante. Eh, no me dan números específicos, me dice el 27 sería favorable para ti, pero no me dan un número diferente, solo me muestran eso. El 27, y veo muchos retrasos en la energía. Fabiola Vega, donde puedes solicitar una lectura. En, en la descripción está la información, gracias. También puedes escribirme un correo electrónico. Vamos a ver a alguien más. Luciana Otero, si preguntan o contestadas y su persona, que le gusta. Llegará a tener un noviazgo. No, veo que esta persona o no te conviene o tiene mucha resistencia y no te conviene. El carácter de esta persona no es para ti. No te va te va a dar más problemas de los que tú tienes a Reddy. Me dicen que no. No todo lo que a uno le gusta le conviene. Y veo que no hay sentimiento. Puede ser que esta persona sea un poco manipuladora también. Marta Padilla, si podrá mudarse para este mes. No veo que para este mes, pero sí más adelante. Y veo como que algo te va a sorprender. Es posible que para final o principio del otro. Muchas bendiciones, Scorpio. Muchas gracias. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like y activa las notificaciones.